lo primero que nos fue pasando cuando fue la lucha por la legalización del aborto, que surge toda la marea verde, cómo aparecen, digamos, los nuevos feminismos, porque esto, en esto de lo que hablamos de la diversidad, aparecen nuevos feminismos, y está muy bien esa pluralidad, con nuevos planteos, con nuevos pensamientos, con nuevas acciones, pero también identificar nuestra propia historia en la colectiva. Porque muchas veces como que no sistematizamos, no reconocemos, no nos identificamos, no nos damos cuenta, como que hasta a veces es mecánico, o sea, hacemos y a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos o pensamos lo que pensamos. Y no. Nosotras, cuando hacemos algo es porque lo pensamos. O sea, somos una agrupación que nos reunimos por semana. ¿Cuántas reuniones tenemos? Porque hay un millón de reuniones. Está la orgánica nuestra, una, y después cada barrio tiene su orgánica, porque entendemos que esas son las formas democráticas de la participación política. O sea, entonces hay infinitas reuniones y encima en una agrupación feminista donde sabemos lo que nos cuesta a las mujeres, porque nosotras no es lo mismo los varones participar en la política que las mujeres. Lo sabemos perfectamente. Así que tenemos que buscar formas amplias de participación donde todas tengamos para aportar a la política, porque acá esto de las iluminadas y las que tienen la vaca atada y las que... Bueno. También darle la bienvenida al Colegio de Psicólogos de la provincia. Es un placer para mí poder estar acá y... que hemos hecho en estos 10 años, quiero decirles que me parece totalmente increíble todo lo que hemos atravesado, tanto a nivel colectivo como también a nivel personal. Y cada uno de nosotros se pone a pensar, no sé, pienso cuando nos encontramos, a ver qué hacíamos después de tantas vueltas, de tantas cuestiones, de tantas... y tengamos todos y todas y todes acceso a todos nuestros derechos para ser felices. No es negociable, es con Cristina, es con Anabel, es con todas estas hermosas compañeras, con todas nuestras agrupaciones, y no nos busquemos en la diferencia, busquémonos en la coincidencia y a construir. Vamos con la Chaza, la Juli, la Mazurengo, que estaban en las mujeres cotidianas armando un montón de cosas en Mendoza cuando nos fuimos encontrando. A partir de ahí, todo lo que hicimos, todo lo que nos falta, pero siempre pensando en que nuestra lógica es tratar de enriquecer la vida política. No acoplarnos, sino enriquecerla con lo que somos, con nuestras diversidades, con lo que tenemos. Pensando que para el futuro en Argentina nos va a hacer falta muchísima más diversidad. Por una historia personal. Yo sé que la colectiva son un montón de compañeras preciosísimas, pero las que nos ha tejido mucho a todas es la Chaza. A mí me pasó en el año 2013, venía re hija de Venezuela, con el proceso bolivariano, y fui a la Chaza porque decía, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos activar en términos de proceso para profundizar eso? Y también estaba participando en un espacio también de trabajo comunitario en Cacheuta, y bueno, y acudí a la Chaza para eso, para poder potenciar, bueno, cómo podemos trabajar las situaciones que veníamos en la comunidad y en los barrios vinculados a la violencia. El devenir feminista de cada una está atravesado por todas esas compañeras con las que atravesamos dolores, con las que atravesamos también reconstruirnos y encontrarnos eso, en la lucha, en reconocernos feministas y reconocernos eso, militantes políticas, protagonistas, compañeras que podamos protagonizar procesos de representación, de toma de decisiones y... ¡Dale, Sole! No, en lo personal es menos tiempo el que
las coles de la colectiva. Pero con mi intensidad. ¡Oh! Por eso quería hablar. Pero en eso, no anularnos a nosotras en nuestros pensamientos y en nuestras acciones y hasta nuestras propias vidas. Porque a nosotras el patriarcado todo el tiempo nos violenta. Entonces nosotras, para hacer política, tenemos que tener que sostenernos entre nosotras porque todo el tiempo nos están cagando. O sea, yo sé, ahora pienso, la estoy viendo a la Marisa y a la Marina, pienso a la Anabel. O sea, gracias compañera y compañera.